Por esta presentación tan motivada y tan emotiva, quizás un poco adornada, a mi parecer, porque tanto tú como yo sabes que Fuerza de Moller es un proyecto colectivo en donde si no estuvieran ahí esas 17 mujeres codo con codo, por mucho que yo me empeñara, no saldrían adelante las cosas. Mi intervención va a ser muy corta porque lo importante viene después y no quiero adelantar información o reflexiones que resten fuerza al contenido del libro y a la motivación de la autora para escribirlo. Cuando presentábamos hace unos meses el libro de la retirada y el suicidio republicano y la resistencia al fascismo, recuerdo que en el coloquio nos centramos muchísimo en el trabajo incorporado al libro por María Pilar Molina y nos quedamos seducidas con esa manera de descubrirnos la realidad del exilio poniendo el foco en la mujer y en las criaturas. Estamos tan acostumbradas a la invisibilización o al borrado de las mujeres de la historia que cuando se cuenta la verdad o la realidad desde un punto de vista inclusivo nos sorprendemos. Y como dice Gisela López, una poeta guatemalteca, es necesario borrar el hechizo y María Pilar lo está haciendo muy bien. Volviendo al hilo de la presentación de la retirada, recuerdo que en una charla informal con el compañero Virgilio, que tenemos por aquí en la sala, nos comentó que la autora de esa ponencia, de ese trabajo, María Pilar, estaba concluyendo un libro o a punto de salir ya a la luz pública bajo el título de Las hijas del exilio, Les filles del exilio. El título nos conmovió tanto y nos impregnó de tantas emociones que empujamos a la Fundación a que se presentara en una fecha que fuera relevante y tan reivindicativa como el entorno del 8 de marzo. Este 8 de marzo que nos da pila para seguir luchando por la libertad. Agradezco en nombre de Fuerza de Moller a la Fundación Andreu Nin que cuente con nosotras y que reconozca el trabajo que como movimiento social venimos realizando desde una perspectiva feminista, principalmente en el Concello de Langreo. Sentimos vuestro apoyo de verdad. A María Pilar Molina le agradecemos su trabajo, su compromiso y su predisposición a querer compartir con nosotras. A Rosa, iba a decir a Carmen también, pero bueno, no está, a Rosa, el haber incluido este acto, esa agenda tan complicada en estos momentos. Y termino leyendo un pequeño poema de Gisela López, dado que articulé una buena parte de esta sencilla presentación basándome en él. Es necesario revertir el hechizo, ese que borra a las mujeres de los libros de historia, de las esferas de poder, de las antologías, ese que las encierra entre cuatro paredes con solo colocarles un anillo.